documenté. ¡Solo fue! ¡Cantor, escucha! ¡Estamos en la lucha! 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 ¿Qué queremos? ¡Reforma! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Reforma! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Reforma! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Reforma! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? 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 ¡Ahora! 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 Freedom now. The time is 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 now. Kathy, do you want to tell us what immigration reform means to you? Wow. It means so much to me personally because our family members were brought here in chains. We were forced to come here, and so to see other people treated the same disrespect, discrimination, and trying to continue to divide American people is just wrong. It's just wrong. We're here together. There should be respect and dignity for all people, and the system should be made easier for people to become citizens and not keep putting stop gaps in where people fall off the road. Thank you, Kathy. Remember, the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Can you please let us know what immigration reform means to you? ¿Ya puedes traducir? Sí. No, no, no voy a hablar. Okay. Okay, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, primer capítulo. The first book of the Bible in Genesis. A Dios creó a los animales, creó toda la naturaleza. God created the animals and all of nature. Y creó al humano, a las personas. And created the human people. Y él dio el poder para dominar a los animales, no a las personas. And God dio poder. He gave power. And God gave the power to dominate over animals over people. No, not God over the people. To dominate over animals. Okay, that's it. Thank you. We're not one, we're not ten, we're millions. Count us good, we're count us well. Esos son los primeros que van. Hey, hey, ho, ho! Deportation has got to go, hey, hey! Dijeron que teníamos que hablar con el gerente del distrito de aquí to try to set up a meeting. Para tratar de hacer de arreglar una reunión. And then we told them that we were not going to leave until we got a date, a time, and a place. Y entonces nosotros les dijimos que no nos íbamos a salir de la oficina hasta que no consiguiéramos la hora, el día y el lugar de reunión. And they called the police. Y entonces llamaron la policía. So you probably couldn't see it from here, but the police came in and said, you need to leave. Pero ustedes quizás no se dieron cuenta, no lo lograron ver, pero llegó la policía y nos dijeron que teníamos que salir. So we left. Salimos. But first we promised that we would have more people call. Pero le prometimos que íbamos a tener más gente haciendo llamadas. More people send emails. Más gente enviando correos electrónicos. More people send faxes. Más gente enviando faxes. More people visit the office. Más gente visitando las oficinas. And y make a lot of noise. Y hacer mucho ruido. So thank you for coming. Muchas gracias por venir. Keep making noise. Manténganse haciendo el relajo. Aquí estamos y no nos vamos y no nos echan. Regresamos.
Aquí estamos. No nos vamos. Y no nos echan. Nos regresamos. Porque luchamos. Es. Y no nos echan porque luchamos. Aquí estamos. Y no nos van. Y no nos.